Se ha tenido un incremento en el robo de motocicletas dentro del municipio de Dolores Hidalgo. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra trabajando de la mano con Policía del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Sin embargo, la prevención y la cultura de la denuncia son factores muy importantes para reducir estas cifras. No nada más el robo de vehículos, también hemos tenido un incremento en el robo de motocicletas. Es un tema que se está atacando junto con las más instancias. Estamos generando ya si ustedes lo han observado dentro del municipio, pues están teniendo la coordinación con la Policía del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional, que son las instituciones que de alguna manera están reforzando en estos recorridos. ¿Qué acciones están tomando? Definitivamente es algo un poco difícil de combatir en el estricto sentido de que aún y en cuanto nosotros hemos detectado el movimiento de vehículos en cámaras de seguridad, porque sí tenemos esas grabaciones que después le sirven al Ministerio Público para iniciar las carpetas o continuar con la investigación. Aquí el tema es bien importante para el ciudadano que nos los denuncie, pues, en tiempo y forma. Yo sé que es pues, prácticamente imposible, ¿no? Saber cuándo alguien, alguna persona, intenta robar mi vehículo. El tema que más nos pega es el tiempo de reacción, porque cuando ya nos avisan, pues definitivamente el vehículo muchas veces ya lo detectamos que ya tuvo una salida hacia otro municipio. En acciones preventivas, aquí es lo más importante. Todas las campañas que nosotros hacemos y todos los consejos de seguridad que se le da al ciudadano, pues creo que eso es lo que más valor tiene. Punto número uno, pues dejar un vehículo debidamente estacionado, no dejarlo abierto. Tenemos de la estadística que se ha mencionado de vehículos con reporte de robo o que se han robado, pues algunos inclusive les han dejado hasta las llaves colocadas. Ese exceso de confianza, pues creo que ya no lo debemos de permitir. Los hemos dejado abiertos, hemos dejado algunos objetos en el interior del vehículo que pues definitivamente también son situaciones que llaman la atención y hemos tenido inclusive también cristalazos ya dentro de esto. Entonces, pues nosotros seguimos monitoreando las cámaras las 24 horas, pero sí es importante la denuncia del ciudadano que nos contribuya, y no nada más la del propietario del vehículo. Creo que a veces cuando se hace la investigación y las actas de entrevista, el entorno de donde dejamos el vehículo, mucha gente sí ve, pero de verdad, pues a veces no nos reporta o no, aún y a pesar de que está la patrulla cerca o está dentro de la misma avenida, pues esa parte, pues a veces la gente no se acerca al policía para decirle, oiga, se llevaron un vehículo y yo vi que no era el propietario o yo vi que no es la persona que lo trajo. Detalles que nos puedan sumar para poderle dar seguimiento a esta comisión de delitos. Pero lo más importante es prevenirlo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shoestan García.